Si estás preocupado por tu manera de beber, llámanos al 011-4325-1813. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas, la ONG SILSA realiza la campaña nacional Llegar a Más. Durante los próximos 2 meses, SILSA duplica la cantidad de sillas de ruedas que entrega mes a mes en forma gratuita. Por eso, si conoces a alguien que necesite este elemento y no cuente con los medios para obtenerlo, comunícate con SILSA al 0810-777-9999. Vos podés hacer que nuestra ayuda llegue a más. Si estás harto de los que no avisan sus maniobras, harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar, lo hacemos entre todos. Vos podés hacer que esto cambie. El tránsito seguro también lo haces vos. Avisa antes tus maniobras. Usá luces de giro para cambiar de carril o doblar. Luchemos por la vida. El llanto de un chico conmueve y despierta sentimientos encontrados. Anuncie su empresa en esta radio y haga que un chico llore por su producto. Mami, ¿compras? No, dale. Fin del espacio publicitario. Sistema de programación activado. En el dial, las rutas del país por momentos infinitas se perciben mucho más cortas si se viaja con buena compañía. Voces desconocidas, siempre amigas, suenan día y noche por toda la geografía argentina. En la radio, somos tu voz, haciéndote buena compañía. La tierra de Chaco quebrachera y montará, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, planta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón quimiendo va su lento chamamé. Rumbo en la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón.
la tierra del Chaco quebrachera y montará. Prenderá mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Quiero yo, quiero yo. Buenas tardes, queridos oyentes. Otra vez con ustedes, como todos los miércoles, en Voz y Guitarra para el Folclore, por Radio Abasto, www.abastoradiotv.com.ar. Y en este momento también estamos saliendo por la 99FM.5 Radio Unión, que corresponde a José León Suárez, partido de Vicente López. Con ustedes estamos los miércoles de 16 a 17. Y como siempre le damos la bienvenida también a Martín, nuestro director y compañero de ley. Bueno, hoy tenemos muy lindas visitas. Mi compañera, que por suerte la tengo acá hoy, que es de La Gauchita, Susana Acuña, y de la otra radio, la más santiagueña, de La Matanza. Así es. Buenas tardes a todos. Y tenemos una visita que ha sido también otro lujo del día de hoy, que es Rocío Ledesma. Buenas tardes. Van a ver que es una niña que después le va a contar la historia con toda la trascendencia que tiene ella y trayectoria de su folclore. Bueno, tengo que decir nuestro auspiciante, que es nada más ni nada menos que Malambo, panadería y confitería artesanal de la calle Paraguay 2999. Paraguay, esquina Agüero, donde usted puede deleitarse con las mejores facturas, masitas, sándwich, desde las 6:30 de la mañana. Malambo, Paraguay 2999, esquina Agüero. Los espero con un cafecito. Les tengo para el día de hoy, vamos a empezar con las peñas. ¿Y por qué vamos a empezar con las peñas? Porque tenemos una peña que es digna de destacar, que es Los Cardones, en la calle Borges 2180. Bueno, con ellos tenemos un taller de danzas folclóricas los miércoles de 17 a 18 y los viernes de 19 a 20. Los informes pueden hacerlo al 15 59 90 2338. Y hay algo muy digno de destacar, la parte solidaria, que yo siempre hago hincapié, porque no es solamente que nuestros artistas se dedican al folclore, sino que también tienen su corazoncito y prestan desinteresadamente su acción solidaria. El hecho lo tienen aquí, por ejemplo, en Los Cardones, que ya cuentan con una heladera solidaria. Los miércoles, jueves, viernes y sábados de 19 a 20 horas. Repito, los miércoles, jueves, viernes y sábado de 19 a 20 horas pueden ustedes ir hasta Los Cardones, en el horario que le dije, y van a encontrarse con que todas las comidas que ellos hacen tienen unas viandas preparadas para todo aquel que lo necesite. Pueden llevarse su vianda o pueden llevarla desde allí, que ellos ya tienen preparada. Ahí solo voy a dar la palabra a mi compañera Acuña, que ella se pinta sola para la solidaridad porque es especialista en actos solidarios. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, desde ya te digo que te envío un saludo desde Villa Gobernador Gálvez, que está Sara Fernández, como siempre, como todos los miércoles, escuchándonos. Y bueno, sí, tienen gracias ahí Los Cardones, la heladera social, como bien vos decís, que reparte la comida a la gente necesitada de la zona. Entonces, todos los miércoles, de miércoles a sábado, de 19 a 20, pueden ir a retirar su vianda. Esto hace ver una parte muy importante de parte de los dueños de Los Cardones y de los artistas que van, y de los vecinos, sobre todo hay que destacar eso, de los vecinos, que se acercan con su donación para que se elabore la comida que van a repartir esos días.
Esto es muy destacable porque aparte de poder darnos cultura, baile, tradición adentro de una peña que se pinta sola, tenemos también, ha llegado a poder ayudar a la gente que verdaderamente necesita y que puede pasar por ahí a retirar su vianda de comida, ¿no? En este momento es muy importante, hay mucha gente en la calle y creo que también los vecinos de Los Cardones han entendido esa parte. Porque si bien es un lugar bailable, un lugar de esparcimiento, un lugar de música, también viven un poquito la realidad. Y es muy lindo que los vecinos se hayan unido a esta peña, donando cosas, y que los artistas también, que van esa noche a tocar algo, si alguno se quiere quedar, o por lo menos por lo menos traer sus donaciones, porque también los artistas traen sus donaciones, es su parte que corresponde. ¿Qué más decirle a los dueños de Los Cardones, al señor encargado, al señor Hugo? Y bueno, muchas gracias por la parte que me toca de poder agradecer este beneficio social. Siempre digo yo, los que menos tienen son los que más dan. No ha cambiado nada. Desde toda la vida ha sido así. Los que menos tienen son los que más dan. Y bueno, Isabel, María Isabel, digo porque estoy pensando en otra Isabel. María Isabel, muy lindo, sabemos también que la niña va a estar en Peña Los Cardones, así que vamos a estar publicitando y bueno, invitando a la gente, ¿no? Invitando a la gente que vaya a verla. ¿Le repetiste a la gente que el 19 haces el acto? No, vamos a empezar por turno, vamos a ir por 20 que está esta niña. Después venimos Carlos Córdoba que hace el 4, porque si no vamos para atrás para adelante. Bueno. Siempre vamos para adelante primero. Yo cuando me falta ella, me faltan ahí a mí. Bueno, el 20 tenemos a Rocío. Hola Rocío, ¿cómo estás? El 20, te doy la palabra porque invites a la gente de María Isabel y bueno. Sí, sí. Bueno, yo quería destacar que el 4 de mayo estará actuando Carlos Córdoba, el artista exclusivo de este programa, con el acompañamiento en guitarra de Gilo Grosito. También tenemos que decir que hoy se incorpora un auspiciante nuevo, que es el comedor de la calle Jean Lloré 710, Comidas de la Mami, en Celaya y Jean Lloré, bien en el centro del abasto. Vamos a seguir con la Peña de Los Cardones, porque la visita es un honor, que también ella está, y está muy seguido en Los Cardones. En Los Cardones tiene Peña Libre también, voy a fijarme a ver qué día para que los oyentes puedan ir. El jueves 7 tiene La Macha, que es un conjunto folclórico. Este viernes 8, Canto Popular, Raúl Palma, Siempre Salta, Identidad Santiagueña. Y el sábado, Siempre Salta con Cristian Quintana. Llevar pañuelos, dice, para el baile, ¿eh? Y ahora sí, le voy a dar la palabra a esta gran folclorista adolescente, se podría decir. Sí, porque estamos recién ahí. Ahí está. Empezando. Está grabando su primer CD con mucho estudio. Está aprendiendo nada más ni nada menos que con el hijo de Gina María Hidalgo. Sí, Amílcar Hidalgo. Ahí está. Bueno, y yo te voy a dar la palabra para que vos digas algunas cositas, cómo empezó tu trayectoria, a qué edad empezó. Ella es de San Justo, partido de la Matanza. Honra a los bonaerenses. Así que, bueno. La bandera de la Matanza por todos lados. Fuertecito para que te escuchen los oyentes. Así que, bueno, yo arranqué desde chica, ya a los 8 años. Comencé este camino de la música. En mi familia ninguno es músico, ninguno se interesa por la música, así que no se sabe de dónde salí, que bueno, la única que se interesa por la música y que verdaderamente yo el día de mañana quiero vivir de la música soy yo. Así que comencé a los 8, comencé con clases de canto en Morón. A los 14 años comencé con tomar clases de guitarra con Daniel Corrado, que era guitarrista de Antonio Tormo en San Justo. Bueno, él me enseñó todos los primeros pasitos de la guitarra y salió más como una necesidad tocar la guitarra que más que un interés mío propio, ¿no? Porque al haber faltante de músicos, ¿no? Que por ahí te podían acompañar una fecha, otra fecha no te podían acompañar, y todo ese causante y los ensayos y eso. Entonces un día me dice mamá, bueno, ponete las pilas, Rocío, te compro una guitarra, aprende a tocar la guitarra. Es lo que dicen siempre las mami. Y empezaste en las peñas, como empiezan casi siempre todos los folcloristas,
Estuviste en la en Matadero también. En la Feria de Mataderos. En el Fortín de Celia Rocha, que ahí fue de chica y era todo muy nuevo porque recién comenzaba con el tema del folclore, porque siempre me gustó el folclore. Y primero vamos a deleitarnos con una de tus canciones y seguimos después con la historia. Así ya que estamos en Voz y Guitarra para el Folclore, un poquitito de tu buena música. Bueno, voy a cantar una samba muy popular, muy linda, de Daniel Toro, Samba para Olvidarte. Samba para Olvidarte, entonces. No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar. No sé si ya no sabrás. Lloré cuando vos te fuiste y no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Y para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Y no sé para qué volví. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas en mi guitarra. Samba fue compuesta en un día nomás. En un día. Daniel Toro tenía la música ya. Y un miércoles, al otro día se cerraba para mandar un tema a Cosquín para 1976. Y él le pide a Julio Fontana, que ya habían compuesto algunos temas, si podía ponerle la letra a esa música que tenía. Fontana, obviamente,
¿Para cuándo la necesitas? Dame... No, no, la necesito para mañana. Mañana cierra la inscripción para los temas. Y bueno, Fontana dice, no, ni lo sueñe. No, que sí, que no, que bueno. Entonces, Daniel Toro, como era muy psicólogo, le dice al amigo, bueno, mirá, Julito, vos, yo sé que vos podés. Podés y podés. Mañana te espero. Julio Fontana se pone al otro día a escribir, no le salía nada, y deja. En el día dicen, no, me voy, dejo, porque... En realidad una letra se inspira, ¿no? No se puede escribir cuando uno quiere, es una inspiración. Sale, se está yendo a la calle y se vuelve. Y se sienta porque él no podía pensar otra cosa, no le salía nada. Y de repente empezó a escribir y salió esta letra tan linda. Y él se enteró al mes de que Daniel Toro participó con esta zamba en Cosquín de 1976, al mes, cuando terminó Cosquín, al mes, en febrero, él se entera que esta zamba había ganado. ¿Por dónde se enteró? Julio estaba de vacaciones en Villa Gesell. Sentado ahí, vuela un diario, dice así todo arrugadito, ahí lo agarra así al pasar, y ahí decía una parte de un espectáculo de un diario, donde, bueno, estaba todo lo de Cosquín, porque hacía poquito que habían estado ahí todos los periodistas y todo esto, y sale que la samba que habían escrito, que él le puso letra a la música de Daniel Toro, había sido ganadora de Cosquín. Así que mirá vos qué letra hermosa, tan solo en un día, con un poquito de inspiración. ¿Eh? Y ella la interpreta con un sentimiento, con una pasión, que da gusto escucharla. ¿Eh? Es un gusto poder escucharte. Muchas aquí gracias. Directamente. No es un CD, el artista está aquí. Y el día 20 de abril, ella estará en Los Cardones a las 21 horas. A las 21 los espero a todos. Nos espera a todos, exactamente. Y ahí estaremos, ¿eh? Ahí estaremos, así que estaremos con amigos. Actualmente ella se perfecciona y estudia en el Conservatorio de Ginastera de Morón. Ella recibió en Varadero, en Festival Pre-Varadero, salió tercera. Y en el Festival del Ternero, en Ayacucho. También el 24 de abril va a estar en San Miguel, en el Patio de las Carretas. Y en el 2015 participó en el Pre-Cosquín. Sí, ¿no es cierto? De La Matanza. De La Matanza. Sí. Y en Entre Ríos, el año pasado, con los hermanos Cuesta. Sí. Bueno, háblanos un poquitito más de tu vida, de tu trayectoria, de lo que te vas acordando por dónde anduviste, de las cosas lindas de tu vida, que además de tu adolescencia... tenés el gusto de poder estar en el folclore. Sí, la verdad que... De bueno, codearte con los grandes. De las cosas lindas, creo que uno cuando va transitando, ¿no?, este camino, se lleva muy lindos amigos, ¿no? La música tiene eso, encuentro de amigos. Y entonces uno va conociendo a gente maravillosa, a músicos maravillosos, a buenas personas. Obviamente, como todo, tiene su lado egoísta. Por ahí también hay gente que por envidia bueno, hace eso lo tenemos que dejar pasar por alto, porque el talento está mucho más arriba de todo esto. Siempre vas a encontrar el que hace y el que mira que no puede hacer. Siempre somos obviamente observados. Pero más allá de eso que tienen, ¿no?, la música, sí, hay mucha gente que es buenísima, maravillosa, y bueno, a lo largo de este camino, la verdad que esos lindos recuerdos me llevo, ¿no?, de juntar amigos, de tener amigos, amigos que se dedican a la música. Eso es lo que tiene el folclore, que es un baile muy, muy de amistad. Muy de amistad. Por eso nosotros insistimos tanto en invitar a la gente a las peñas los fines de semana, porque es algo muy familiar, ¿no es cierto? Sí. Puede ir con los hijos, con los nietos, con sus padres, con sus parejas, que ahí se forma un grupo muy lindo, porque después del folclore viene la guitarreada, uh-huh, viene el conocimiento del grupo, que eso es muy importante, y la gran amistad. Sí. Y siempre resaltando los grandes folcloristas nuestros, ¿no? Claro, y aparte también está bueno, ¿no?, esto que es familiar, porque entonces los más chicos también aprenden un poco de nuestra cultura, de nuestro folclore argentino, de quién fue Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, no sé, tan... Este programa tantos, apunta a eso, justamente. Tantos artistas que la verdad que han llevado la bandera argentina a un montón de países... y bueno, ¿no?, que esos más chicos aprendan un poco. Yo la verdad que cuando era chica, sinceramente, y esto lo digo, en mi familia no se escuchaba folclore. Era movida tropical, pop, folclore, nada.
y yo no conocía, tenía 8 años y no conocía quién era Mercedes Sosa, que hoy en día digo, ay, pero qué chica más tonta, que no sabía quién era Mercedes Sosa cuando es una de nuestras grandes exponentes de la música folclórica. Acá le hicimos el honor de pasar un día la biografía de ella y estar con su música, que también lo hicimos con Guaraní, con Atahualpa empezamos. Atahualpa Yupanqui, bueno, y entonces, bueno, uno en este camino va aprendiendo, así como yo aprendí cuando comencé a saber de nuestros grandes artistas folclóricos que teníamos acá. Bueno, eso está bueno, ¿no? Que las peñas y el folclore también vayan los más chicos, a la familia. Y una curiosidad mía. Sí. Si no escuchabas música folclórica en tu casa, ¿cómo llegás vos al folclore? ¿Por qué? ¿Dónde lo escuchaste? Bueno, un amigo de mi mamá... Muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta, es verdad. Un amigo de mi mamá le gustaba muchísimo el folclore y tenía un hijo que tocaba la guitarra. Entonces a mí un día típico de esos que cantas en el baño, bueno, yo me estaba bañando, estaba cantando en la ducha, cantando en la ducha, así. Y entonces me escucha y cuando salgo yo me dice, ¿vos sos la que estaba cantando? Sí, le digo, yo estaba cantando una canción de Shakira. Porque como no escuchábamos folclore, ¿viste? Claro, Shakira. Sí. Y me dice, mirá, tenés linda voz, me dice. ¿Por qué no haces una cosa? Había salido el CD del Chaqueño Palavecino, ¿no? En aquella época, en el 2007, por ahí. Y me dice, haz una cosa, cómprate este CD de Chaqueño Palavecino y aprendete 5 temas, los que vos quieras, pero aprendete 5 temas, que yo después, al otro día, vengo... ¿Quién fue ese? José Pedraza se llama, un amigo de mi mamá, que bueno, que me dijo eso, ¿no? Te iluminó. Me iluminó. Entonces, bueno, al otro día, yo en vez de 5, tenía 7 temas. Había preparado más, porque encima tenía memoria, era chica. Entonces, ¿qué edad tenías entonces? Ahí tenía 8 años. Bueno. 8 años. Ay, recién cumplidito. La niña prodigio. Entonces, bueno, y me empezó a gustar. Y en un momento mi mamá se fue a una disquería de mi barrio y le dice al señor que atendía la disquería, le dice, mira, tengo a mi hija que canta, le gusta el folclore, me dice, ¿tenés algo de alguna cantante folclórica? Como el registro de ella, como para que ella pueda cantar. Entonces el señor le dice, mira, tengo un CD de una cantante folclórica, dice que la rompe. Y me dio un CD de Tamara Castro. Ah. Lo mejor de mí. Y ahí comenzó todo, porque con ese CD me quedé fascinada. Fascinada con ese CD que había hecho Tamara, con los temas, con la dulzura, y era algo que ella tenía en su voz, transmitía tanto, porque yo siendo chica, y eso ojalá que yo lo pueda hacer después de en algunos años, siendo chica escuchaba la voz de ella y escuchaba los temas y me ponía a llorar. De lo que ella cantaba, de sí, la historia. Sí, con mucho sentimiento, sí, mucha gente le pasó lo mismo. Tamara Castro fue una gran intérprete. Sí, fue una gran intérprete y bueno, ella poniendo toda su pasión pudo llegar al alma de mucha gente y todavía justamente hay gente que la sigue pasando y la sigue recordando. Desgraciadamente la perdimos en un accidente. Sí. Bueno, y ahí comenzó todo y yo también me volví fanática de Tamara porque era una cosa que me encantaba. Encantaba porque encima la onda que tenía Tamara en el folclore no era un folclore tradicional, metía sus cositas, entonces estaba bueno para la edad también que yo tenía, claro, que era chica. Y entonces, bueno, me empecé a comprar CD de Tamara, obviamente después compré CD de Mercedes, de todos, y me fui más o menos ahí moldeando con diferentes intérpretes. Y hoy tenemos el gusto de estar con vos. ¿Tenés algo preparadito? Sí, como ahora vamos a hacer una chacarera. Bueno, dale, qué lindo. Una chacarera bien santiagueña de Onofre Paz. Acá tenés una santiagueña. Ah, está, chacarera para mi para Cuña. Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos. Voy andando en los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo sola por las calles de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de vida.
guitarra llena de herida, mate amargo mal cebado, un llanto dentro del pecho me anda llorando, llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado. La mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un baile de chacarera. Un baile de chacarera bajo este cielo estrellado, donde comulgan los bombos con el viento y el sachayo. Del río, en la sala de un ochoco pa' no morirme de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, tierra madre de contarte lo mucho que te han llorado. Bueno, muy bueno. Tiene una dicción perfecta para cantar. Gracias. Que no tienen todos los cantores, entonces eso es relevante. Muchas gracias. Por eso tenés tanto éxito también. Es gracias. Una, y una dulzura que tiene ella, ¿no? Personalmente. Tiene una voz muy Susana. Clara. Tono muy alto. Es un tono muy alto. ¿Cantas Vidala? Bueno, ahora voy a... Va a ser la frutillita del postre del 20, así que... ¿Ah, sí? Va a ser, sí, voy a hacer una... ¿Una Vidalita? Una Vidala bagualera. Así que bueno. Ahí me van a escuchar a ver cómo os hago, porque no cualquiera puede hacer una. No. Una Vidala. Por lo general, los salteños no cantan Vidala solos, cantan en dúo. Los salteños sí te cantan baguala solos, ¿no? Pero también hoy en día ya muchos cantores se animan a cantar solo, porque como vos decís, no cualquiera puede hacer una Vidala, ¿eh? Aparte, viste, al ser bonaerense, vos sabés que tu voz es muy clara, nosotros le llamamos un poco dura, ¿no? Para una Vidala. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver si después te llevo a Santiago o no. Bueno, vamos a agregar que el día jueves tenemos también otra peña, que es, podría decirse la peña nuestra, porque vamos todo el grupo de la radio, en la calle Corrientes 3600, o Corrientes y esquina Billingur. Se llama Aurora. A partir de las 20 horas... con un conjunto que en este momento será Mirta Caviolet, La Tango, Susi Cané, Eduardo Schubert, Grupo Pachá, Cielo de Tangos y Folclore, y ¿quién más me dijiste que estaba? El Chacho Cruz, bien conocido porque él también tiene su propia peña, que está los sábados a partir de las 10 de la noche hasta que ardan las velas. Es muy linda la Peña del Chacho, que queda debajo del terraplén. Luis María Campos y qué, Martínez, Dorrego. Y Dorrego. Bueno, el próximo miércoles tenemos la visita de Elis Poliquio, cantante folclórica, también con mucha trayectoria. La vamos a tener aquí, en el lugar de que está hoy Ledesma. Y Acuña hoy nos va a hablar un poquitito... de otras peñas también y de su radio. De su radio La Gauchita. Quiero hacer hablar, ¿viste? Yo tengo que hablar a de La Gauchita, porque acá todo es folclórico, ¿eh? Por eso no nos vamos a olvidar de Malambo, que es nuestro auspiciante. Malambo Confitería y Panadería Artesanal de la calle Paraguay 2999, esquina Güero. ¿Qué tal si tomamos un cafecito a la mañana tempranito con una facturita que no les cuento? Bueno, pero voy a tener que ir a probar. Te invito, Susana. Yo, viste, de cuentos vamos no me llevo. Todos los de la radio. No me llevo, así que ¿a qué hora? 6:30 que están en la... 6:30 de la mañana empiezan a atender con la factura recién hechita y hay unas cosas de grasa que no te cuento que son riquísimas y a las 6 de la tarde te podés leer el diario ahí si tenés suerte porque todo el mundo va. Uh-huh. Este es un sorteo ahí el diario. Y bueno. También te podés tomar un lindo cafecito o tecito. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta la invitación y bueno, en cualquier momento. Y bueno, La Gauchita, vos sabés que yo estoy los miércoles, hoy a partir de las 20 horas hasta las 21,
Está, tenemos toda música folclórica y la más antigueña que está en la zona de La Matanza. La gauchita está en Morón. Estuvimos haciendo una campaña para Cariuporá, que es una comunidad guaraní, donde estamos buscando donaciones para llevar en junio, creo, porque todavía no está firme, de viajar el primer fin de semana largo que sea de junio, allí estaremos yendo a Puerto Andresito Misiones. Bueno, a raíz de esto, en Los Cardones, y le agradezco al señor Hugo, me han ofrecido hacer una peña solidaria, donde vamos a estar este 19 de mayo. 19 de mayo vamos a estar con la peña solidaria. ¿Quiénes van a estar, Susana? Y bueno, por ahora tenemos firme, obvio, el cordobés. Carlos Córdoba me ha dicho que sí. Después de tanto insistir, bueno, porque él con sus actuaciones tiene muchas actuaciones y bueno. Pero lo bueno vale, como sí. Quien dice, y lo bueno vale la pena, ¿no? Cuando es solidario van todos. Sí, no. Mira, sinceramente todavía no he confirmado a nadie. Carlos Córdoba sí va a estar haciendo su entrada allí como solista en esta peña solidaria. Y trataré de traer ritmo así, Carlos Córdoba solista, un ritmo litoraleño y bueno, después algún grupo instrumental para bailar. Y estamos invitando a todos los amigos, a toda la audiencia. Repetime vos la dirección de Los Cardones, Jorge Luis Borges. 2180. ¿Cómo va a comenzar a 21 horas? Palermozojo, perdón. Palermozojo. Ahí vamos a llevar los santiagueños. Pasamos de, ya que estamos hablando tanto de Carlos Córdoba, para que también Rocío escuche, porque... va a escuchar otro folclorista que también está terminando su CD y ya lo pueden poner por celular o computadora por internet con la famosa lo buscan Rita. en YouTube ponen Carlos Córdoba no existe la grieta, no existe la grieta, y van a ver el video que sale con justamente con la grieta, que es el éxito de él. Ponemos algo de Carlos Córdoba. Nos vamos calentando un poquito en este fogón folclórico y agitando pañuelos. Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba suele a veces llorar. Las gaviotas y el mar, si preguntan por ella, dile que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá tu voz perdida en el adiós de amor, locura del ayer que vuelve con tu risa azul, tu risa junto al mar. Mira al caer la nieve, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve tú y mi viejo Santa Cruz. Santa Cruz, pedacito de mi alma, mi guitarra en el alba suele a veces llorar. Las gaviotas del mar, si preguntan mi huella, dile que en una estrella la volveré a encontrar. Y el mar de nuevo me dirá tu voz perdida en el adiós de amor, locura del ayer que vuelve con tu risa azul, tu risa junto al mar. Mirar caer la nieve, enloquecer bajo aquel caserón, la nieve tú y mi viejo Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz, llévame junto al mar. Bueno, acabamos de escuchar Puerto de Santa Cruz por Carlos Córdoba.
Y vamos a recordar, ya que hablamos de él, que el día 4 de mayo, no olvidarse por favor, agendarlo. El día 4 de mayo estaremos allá. Va a actuar Carlos Córdoba con el acompañamiento en guitarra de Chiro Grosito. Chiro Grosito fue una de las guitarras principales de Horacio Guaraní. Bueno, vamos a decir que nuestra querida visitante, Rocío Ledesma, nos va a deleitar con otra canción, pero primero nos va a decir otra cosita de su vida tan Esta niña tiene cositas muy lindas. Es un honor para la juventud, ¿no es cierto? ¿Vieron que no está perdida la juventud? Aquí está, en vivo y en directo la tenemos en Voz y Canto. Bueno, muchas gracias. Es un gusto tenerla acá. Muchas gracias. Bueno, así que así me comencé a interesar por la música folclórica. Gracias a Dios conozco a la mamá de Tamara, a la familia de Tamara, a Yoli Castro. Uh-huh. Nada más, es como si fuese mi segunda mamá. Siempre vamos todos los días a Bransen, de donde era Tamara. Así que bueno, eso tiene lindo, ¿no? La música, de conocer a ese tipo de gente. Une, sí, tal cual. Así que bueno. Y debe ser un bálsamo para la mamá escucharte a vos y recordar su hija, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo la conozco ya tengo 18 desde los 16. No, 15. A los 15 años ya la conocí a Yoli. La mamá de Tamara. A la mamá de Tamara, sí, recalcar eso. Ella apenas me vio, obviamente, ¿no? Se emocionó porque yo también todavía estaba en esa cosa del cambio de voz, en el tiempo del cambio de voz, y tenía cosas muy de Tamara. Porque al escuchar a Tamara, obviamente a uno se le va pegando, ¿no? Sí, sí, y entonces, ella se emocionaba, ¿no? Por ver que... Y sí, el recuerdo de su hija con las mismas canciones, casi la edad, había mucha similitud. Claro, totalmente. Bueno, yo en mi casa lo tengo como reliquia, que la mamá me ha dado fotos de Tamara durante los series de grabaciones. Tengo ropa de Tamara, que la tengo guardada, porque como soy fanática, la tengo todo como si fuese una reliquia. Pero bueno, también después, a partir de los 17, 18, que volví de Córdoba, de Cosquín, también hice como un clic, porque está bien que me guste Tamara, está bien que yo me fanatice por Tamara, pero yo también tengo que buscar mi propio estilo, mi propia forma de ser y buscar dentro de la música lo que yo verdaderamente siento y quiero decir, ¿no? Porque está todo muy lindo cantar las letras que cantaba Tamara, de Jorge Milicota, que escribe excelentemente bien. Sí, sí, sí. Unas zambas terribles, pero también, bueno, de ir buscando dentro de la música aquello que me identifica verdaderamente y donde yo me expreso, ¿no? Con total libertad. Entonces, bueno, a partir de ahí es como que empecé un poco a buscarme dentro de... Buscar tu estilo. Buscar mi estilo dentro de ese canto, de esa guitarra, bueno, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiero yo decir acá? O qué es lo que quiero cantar, ¿no? De plantearme eso, de sentirme identificada con las letras. Entonces, bueno, empezó todo un tiempo de evolución, porque como somos seres humanos todos, seguimos evolucionando y entonces, bueno, fue un crecimiento para mí. Y la verdad que estoy contenta. Sí, bueno, la verdad que sí, tenés un estilo, ya se nota, o sea, no se te puede definir que sos muy parecido a Tamara. O sea, que ya estás encontrando tu estilo. Tamara cantaba una samba muy linda, quizás vos la has aprendido como fanática, podrás. Es una samba hermosa. Hermosa. Es una samba que la distinguió mucho a ella y creo que fue uno de los éxitos que tuvo Tamara. Ayer cuando nosotros estuvimos en Los Cardones, sí. Hugo nos mostró tu foto y antes de mostrarnos tu foto nos hizo escuchar por su celular la voz tuya. Sí, que yo le mandé por los audios. Inmediatamente Susana, que es canchedísima para el folclore, dijo, pero es Soledad, dijo. Le falta revolver el poncho. Tenés el tono de ella, tenés la simpatía de como cuando ella empezó. Y bueno, tenés buenos principios. Sí. Sí, en ese tema que tenía grabado Hugo tenías muy parecido. O sea, uno no viendo el video,
o lo que vos estabas cantando, parecía que fuera Soledad. Parecía que fuera Soledad. y justamente quizás una canción de esa, pero muy, muy parecida, ¿no? Pero hoy, escuchándote personalmente, no. No, hoy claro, tenés tus propios, claro. Claro, lo que pasa es que lo que yo le mandé a Hugo fueron unos temas que había hecho en Ayacucho. Ajá. Yo hice 8 temas, ¿no? Y sí, dentro de esos 8 temas estaba esa chacarera, que es Santiago de los Duendes, al Jardín de la República, que fue lo que le mandé, y estábamos como todos muy eufóricos. Entonces, eso también es también problema mío, ¿no? Porque a veces uno se sube en esa euforia de la gente, y uno que está arriba y que subió al escenario y que va a cantar y que tiene ese miedo y, claro, y eso que no sabe si le va a gustar a la gente. No. Y después, bueno, cuando pasa ese momento, también viene la euforia. Claro, que uno se ceba, que la gente aplaude y entonces quiere más, quiere más, quiere más. Y entonces uno se sube arriba del caballo y va a las chapas. Bueno, pero tuviste muy buen eco, ¿eh? Muy buen eco. Y Los Cardones se presta porque es una peña muy chiquitita, muy íntima, donde te permite, ¿viste?, tener esa intimidad, ese calor para ese poder calor cantar. Bueno, y es lo que vamos a preparar el repertorio. Obviamente va a ser festivalero, pero también va a tener sus momentos íntimos, uh-huh, de cantar con la gente y de recordar esos temas de la infancia, ¿no?, de nuestro folclore argentino, uh-huh, de la década de los 70, 60. ¿Y bueno, quién te acompaña? Me van a acompañar unos músicos: Nicolás Reverso en guitarra, primera guitarra, Ramiro Rey en bajo, que no va a estar mi bajista, que es Guido Confalonieri, que siempre está conmigo, pero bueno, tenemos a un suplente que es Rama Rey, amigo, íntimo amigo de Guido, y tenemos a Julián Ricigliani en batería. Ah, completito, ¿eh? Sí, vamos ahí toda la monada a Los Cardones, a tocar Los Cardones. Y los chicos que van a estar anteriormente, los soporte, vendríamos a decir. Bueno, los soporte va a estar Quinta Luna, que es un grupo folclórico muy lindo. Va a estar también Grupo Revelación, que es un grupo que viene hace poquito, que anda en el ambiente, pero la verdad que la rompen, y hay un nene de 13 años que toca la guitarra como los dioses. Ay, vamos, ahí. Que la verdad que me da, yo no puedo decir que toca la guitarra, porque como toca ese chico, la verdad que me ¿cómo deja... ¿Cómo se llama? A ver si lo conozco. Es de Marcos Paz. Ay, me mataste con los nombres porque soy terrible yo. A ver si es el que yo conozco, que también toca como los dioses. No sé si es Julián, no me acuerdo cómo se llama. ¿El grupo se llama Revelación? Revelación, sí. ¿Son de Marcos Paz ellos? Hay gente de La Matanza y este chico de Marcos Paz. ¿Y el grupo anterior que dijiste, de dónde son? De Quinta Luna, también de La Ferrer. Ah, de La Ferrer. Sí, porque sí. Todos de esa zona, de tu claro, zona. Claro, claro. No, no. De la zona de La Matanza, cerca. De la zona de Matanza de la otra radio. Vecinos míos. Sí. Yo soy de Morón. Yes. No, porque me parecía Quinta Luna, ¿viste? Lo escuché. No, escuché el nombre, no los escuché a ellos. Sí, andan sonando, ellos andan. Ahora van a estar en San Telmo, ajá, en un bar tocando, que es gratuito, así que toda la gente también los invito para que vayan a escucharle a ese grupo, que anda muy bien. Y ahora no quiero decir si que va a estar o no, pero ojalá que esté, porque la verdad que su presencia me enorgullece. Un cantante de tango que seguro que lo habrán escuchado, Nahuel Burcio, con Avivate Dúo Tango. Así que ojalá que vaya Nahuel, que lo espero con los brazos abiertos. La verdad que es un cantorazo de tango. Bueno, si podemos escuchar algo lindo de lo tuyo, sería un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya que dijo de Podrás, de esa samba de Jorge Milicota, que la verdad que Tamara la interpretó y cantó como ninguna, vamos a tratar de hacerla lo mejor posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Podrás decir que todo se acabó, que el tiempo pasa y el amor se va apagando con el tiempo. Pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad,
con toda el alma y todo el cuerpo, pero no podrás decir jamás que no te amaba de verdad. Con toda el alma y todo el cuerpo, podrás decir que estabas para más, que te enredaste en otro amor, buscando luz para tu cielo. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Pero no podrás decir que no te abriera el corazón para abrigar todos tus sueños. Podremos inventar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tumbó en vilo el corazón. Podrás buscar la luz de un nuevo sol, podrás beber su resplandor hasta saciar tu sed de cielo, pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Pero no podrás dejar de ser la sombra viva de mi piel que te reclama en cada sueño. Podrás disimular, podrás fingir, podrás llorar, podrás reír, podrás decir que no te quiero, pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Pero lo que no podrás jamás será negar nuestra verdad, que está marcada sangre y fuego. Podremos inventar otros caminos, podremos inventar un rumbo nuevo, pero ¿quién te dice que al final, después de tanto caminar, digamos este amor fue cierto? Brindemos con la copa del adiós, si al fin y al cabo esta pasión nos tumbó en vilo el corazón. Muchísimas gracias, Rocío Ledesma, por esta tarde tan linda que nos regalaste. No, por favor, gracias por la invitación. Al contrario, fue un gusto tenerte acá, un honor para el programa. Relevante tu juventud. Muchas gracias. No has perdido el tiempo y cómo te vas perfeccionando y la carrera que estuviste haciendo en tan poco tiempo de tu edad. Sí, de verdad. Así que te felicitamos. Muchas gracias. Te deseamos el mejor de los éxitos. Muchas te gracias. Vamos a ir a ver a los Cardones. Ahí está, los espero a todos, ahí lo digo, los espero a todos el 20 de abril, ¿eh? En los Cardones. El 20 de abril, entonces, en Borges 2180, va a estar Rocío Ledesma deleitándonos con sus canciones. Y el 4 de mayo va a estar Carlos Córdoba, así que todo en familia. Muchas gracias. No, por favor, nuevamente, muchas gracias, muchas a ustedes. Gracias. Gracias por la samba, muy linda samba. No, por favor. Es una de las mejores sambas que cantó Tamara Castro. Bueno, gracias, Rocío, lo mismo que Marisabel. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Señora, ¿en qué seguimos? ¿Vamos a Malambo o no? Vamos a Malambo, sí. Malambo, Paraguay 2999, esquina Agüero. Tenemos exquisiteces, cafecitos y muy buena panadería artesanal. Los espero entonces en Malambo. Y bueno, acá José Explore dice, muy linda la voz, dice, el programa. Muy linda muy bien, muchas gracias, José Explore. Y bueno, gracias. Se estuvieron comunicando, Jorge, ¿de dónde? que estamos, teníamos
os saludamos a los amigos. Jorge de Vicente López, ¿y quién más? Martín, nuestro director, nos está apuntando. ¿Por qué? Porque hoy, claro, hoy nuestra radio se amplía. Hasta ahora era Radio Abasto, www.radioabastotv.com.ar, que siempre estamos los miércoles, de 16 a 17. Pero hoy es la inauguración que tenemos el ensamble con la Radio Unión. FM 99.5, Radio Unión, que abarca partido de Vicente López, José León Suárez. A todos estos nuevos oyentes les mandamos un gran saludo y les decimos que nuestro programa se llama Voz y Guitarra para el Folclore y vamos a estar los miércoles. Martín, voy a leer el número de teléfono por si nos quieren mandar algún mensaje o avisito, lo pueden hacer, muy gustosos. En el aire tenemos el número 1532-99-3184. 1532-99-3184. Y el otro teléfono de la radio es 1532-57-65-81. Destacamos entonces, no se olviden, La Peña Los Cardones de Borges 2180, Palermo Soho. No se olviden que tienen un taller de danza folclórico los miércoles de 17 a 18 y los viernes de 19 a 20. Se los recomiendo. Bueno. Y Marisabel, para toda la gente que vive en la zona oeste, zona norte, que quieran acercarse a Moreno, el 30 de abril se está haciendo un gran homenaje a Don Sisto Palavecino. ¡Uy, qué bueno! Conmemorando otro año más de su fallecimiento, que fue el 24 de abril. Que lo dijimos va, acá. Sí, que va a ser el 30 de abril en el Club Leopoldo Marechal de Moreno. La entrada es libre y gratuita. Hay, se va a hacer una presentación de muchos conjuntos, evocando las canciones de Don Sisto Palavecino. ¡Oh, qué lindo! Entre ellos están las voces de Salavina, después tenemos Dúo Nativo, las voces nativas, perdón, y muchos conjuntos folclóricos que van a estar evocando todos los temas de Don Sisto Palavecino, gran quichuista, gran patriarca del folclore. Bueno, nos queda entonces ya por despedirnos, estamos en lo último y vamos a escuchar la última canción de nuestro artista exclusivo de este programa, de Carlos Córdoba. ¿Qué vamos a escuchar, con qué nos vamos a deleitar para cerrar el programa, Martín? ¿Cuál es la última? Ah, bueno, les digo que Carlos Córdoba el 4 de mayo, vayan agendando la fecha, porque si no agendan se olvidan, y cuando se olvidan, dicen, nos fuimos, nos olvidamos, pasó el día. Me iba a pasar planchando el pañuelito para las zambas, celeste y blanco. No, sin planchar el pañuelo. No, ah, bueno, porque es de gasa, claro. Señora, se quema el... Bueno, 4 de mayo, Carlos Córdoba, 21 horas, Peña Los Cardones, Borges, ¿cuánto? 21.80. Palermo Soho, con el guitarrista que lo va a acompañar, que es Giro Gorosito. Y bueno, ahora vamos a escuchar Decimoca por Carlos Córdoba. Carlos Córdoba, un gran saludo si está del otro lado. Y ya voy a pasar, que vayamos a tomar un cafecito. Carlos Córdoba, la prensa te está pidiendo un cafecito en Malambo. Ah, cierto. Paraguay 2999, panadería y confitería artesanal Malambo. Cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. De la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalito que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
está subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Como el grillo alunao en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral. Amores de zamba cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se me antoja, después de tu boca nadita querrá. Que tan solo un decir se me antoja, después de tu boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar, cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. ¿Listo? Queridos oyentes, entonces los esperamos nuevamente el miércoles que viene, como siempre, de 16 a 17 horas por Radio Abasto, radioabastotv.com.ar, y ahora también por FM 99.5. un besito para todos y hasta el próximo miércoles. Gracias por todo. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotá, lleva la balsa en su loco